buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna, y este lunes en DGES Media, DGES Media Educativa, vamos a platicar acerca de el cáncer infantil, un tema que definitivamente es aparentemente muy habitual, tristemente, en la sociedad moderna. Es una de las enfermedades que más destruye, no solamente la cuestión física, sino también moral, la cuestión psicológica, es algo definitivamente que pega mucho cuando tenemos algún afectado en la familia referente al cáncer, y sobre todo cuando es infantil. Bueno, es una experiencia terrible. Agradecemos primero que nada al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio para poder estar aquí el día de hoy con ustedes y platicar acerca de este tema. Y asimismo abrimos también las cámaras y los micrófonos para recibir a nuestro invitado, que viene directamente de AMANC. Ahorita nos va a platicar qué es AMANC. Él es Paco. Paco, muy buenas tardes, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias, aquí, aguantando el frío. Sí, está terrible, ¿verdad? Sí. Hoy pareciera que el tráfico y el frío van de la mano, porque toda la gente se congela mientras trata de llegar a sus destinos. Vamos a platicar. Primero queremos saber qué es AMANC. Platícanos un poquito qué es AMANC. AMANC es una institución que ayuda a niños con cáncer desde hace 35 años. Contamos con un modelo de acompañamiento muy completo y único aquí en México, que complementa las necesidades que tiene un niño con cáncer y su familia. El Seguro Popular en la actualidad cubre la quimioterapia y todo su tratamiento oncológico, pero el niño sigue teniendo otras necesidades. Entonces, en AMANC apoyamos todas esas otras necesidades que sigue teniendo un niño con cáncer y su familia, para que pueda seguir adelante, ¿no?, en su enfermedad, para que pueda seguir asistiendo a su tratamiento. Y teniendo en cuenta, bueno, yo vengo de AMANC, México, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, pero tenemos presencia en 20 estados donde también brindan acompañamiento a los niños que se atienden en sus estados, ¿no? Sin embargo, aquí a la Ciudad de México siguen llegando muchísimos niños de provincia a ser atendidos. Entonces nosotros les brindamos el hospedaje, la alimentación, transporte, medicamento y todo ese tipo de cosas que el niño va necesitando su enfermedad. Anteriormente, cuando el Seguro Popular no cubría esta parte, nosotros apoyábamos también con el tratamiento al niño y a la familia, ¿no?, porque es la parte económica. Correctísimo. Oye, y ahorita que mencionas que están en diferentes lados, vamos a considerar esta parte. ¿Tienen como un modelo, en este caso una estructura, la cual se replique en los diferentes espacios de AMANC para atender a los pacientes? Sobre todo porque, no sé, el tipo de instalación pudiera ser que varíe en cada caso. Aquí, por ejemplo, ya tuvimos la oportunidad de ir nosotros a la que está aquí en la CDMX, y la verdad es que está increíble las instalaciones y sobre todo el trato de la gente, que eso es algo lo cual me gustaría hacer mucho hincapié, el trato y la humanidad que representa a los chicos que están ahí, porque ahorita lo vamos a platicar también con Paco, el tema del voluntariado me parece que es bastante, sí, claro, bastante importante, la gente que va de manera con iniciativa y demás, únicamente con la intención de apoyar, no tiene otro fin, no hay pago ni nada, simplemente es con el gusto de apoyar en este caso a los chicos. Entonces, vamos a hablar ahorita de las instalaciones, si te parece. Platícanos qué es lo que tienen aquí en la CDMX. Ok, aquí en Ciudad de México tenemos un albergue que está ubicado en el centro de Tlalpan, muy cerca de la zona de hospitales, en Magisterio Nacional número 100, para quien guste visitarnos. Y ahí tenemos capacidad para albergar a 50 niños con un acompañante. Nosotros recibimos al niño que se está atendiendo y un acompañante, que ya puede ser su mamá, su papá, su abuelita, algún tío. Algunos hacen como roles para seguir estando aquí con el niño, algunos todo el tiempo es la mamá. Pero recibimos tenemos capacidad para 50 niños, que es una población flotante, porque están solamente el periodo que requieren estar asistiendo al hospital y después regresan a sus casas. Eso nos permite que al año ayudemos aproximadamente a 400 niños solamente aquí en Ciudad de México. Ahí les brindamos los tres alimentos al día, desayuno, comida y cena, y el transporte para que vayan al hospital, es decir, en la mañana sale las Urban o un micro que lleva a los niños con sus papás al hospital y después los recoge para que lleguen a la hora de la comida. Ahí mismo en el albergue tenemos la escuelita para que el niño pueda seguir sus clases normales como si estuviera en su casa, con una plataforma de la SEP. Tenemos un patio gigante para que jueguen, tenemos una sala para adolescentes, tenemos ludoteca y para los papás también tenemos taller de estilismo, costura, repostería. Entonces es muy muy grande nuestro albergue. Les tratamos de darles la,
la mejor calidad posible en todos los sentidos, ¿no? En los talleres, en los alimentos, en el transporte, todo. Porque pues también es una forma de colaborar, ¿no? De hacer que el niño se sienta bien, ¿no? Que se sienta tranquilo, que aunque esté en su enfermedad, pues pueda disfrutar su estancia. Entonces nos esforzamos mucho para que sea una experiencia muy agradable en su estancia en AMANC para complementar su tratamiento. Exactamente. Fíjate, acabas de tocar un tema bien importante, la cuestión de mantener la mente y el cuerpo activos. Al final del día es una enfermedad que te va consumiendo lentamente y lo más importante aquí me parece que es el tema de prevenirnos. Muchas veces, así sea una gripa o sea un dolor de estómago, decimos nos cayó mal el tamal de ayer, siempre pasa eso. Ya una vez que te sientes mal, que ya de plano tienes el retorcijón así, no te puedes mover, ya es cuando vas al doctor. Y en este tipo de enfermedades me parece que debería ser aún más la precaución y sobre todo la conciencia al ver si tienes alguno de estos síntomas. Estuvimos revisando muy rápidamente algunos de ellos, por ejemplo, pudiera ser, y platicamos que es uno de los más peculiares, el tema del crecimiento de abdomen. Ahorita lo vamos a platicar con Paco. Otra cosa pudiera ser el tema de la luz blanca en uno o en ambos ojos también. Dolor de cabeza y fiebres, de repente sin explicación, así de manera muy, muy inexplicable. Y puntos rojos en la piel o petequias, como le llaman, me parece que son algunos de los puntos, de los síntomas claves con los cuales pudiéramos detectar a tiempo la cuestión del cáncer infantil, ¿no, Paco? Sí, mira, aquí el gran problema es que, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, los síntomas son muy evidentes. Entonces esto permite, pues, encender la alarma, ¿no? La alerta en cada una de las personas para que vayan al doctor, que vayan al hospital. En el cáncer infantil ya escuchamos todos los síntomas. Es una gran variedad. Entonces, como pueden ser síntomas del cáncer, pueden ser de alguna infección estomacal, de alguna infección en la garganta, porque Exactamente. te produce temperatura, porque te duele la cabeza, porque si te cayó algo mal se te inflama el estómago, ¿no? Entonces, son muy, muy comunes. Entonces, eso resulta difícil, pero sí es muy importante que si algún niño tiene por lo menos tres síntomas de los que acabas de mencionar, pues sí debe encender la alerta, ¿no? De los papás para acudir al hospital, que ya lo hemos venido mencionando otras veces. También es muy importante no tenerle miedo, ¿no? Que se descarte, que no sea cáncer y no descartar todas las enfermedades y hasta el final cáncer, para que el niño llegue oportunamente a su tratamiento, porque si empiezan a descartar todo y al final descarten el cáncer, ya pasó mucho tiempo que pudo haber sido muy efectivo para su tratamiento. Exactamente, sí, eso también es bastante importante. La oportunidad de checarse y checarse a tiempo. Muchos alumnos de la generación Z ahorita van a decir, bueno, ya está a mí del cáncer, ¿qué onda? La intención es simplemente crear un poquito de conciencia y prevenirnos, insisto. Hoy estamos bien y de repente mañana sentimos un dolorcito y decimos, bueno, pues no pasa nada, es algo habitual, algo me cayó mal, no sé, ¿no? Y resulta que lo vamos dejando y con el paso del tiempo se vuelve complicado, ¿no? No necesariamente el cáncer, pudiera ser alguna otra enfermedad o algo así, pero a lo que voy es de que siempre hay que estar prevenidos, ¿no? Y sobre todo en esta etapa tan bonita y también complicada que es la adolescencia, en la cual de repente adolecemos de todo, pero no nos quejamos de nada, ¿no? Por el qué dirán y la familia y demás. Entonces, es simplemente eso, es crear conciencia. Y ahorita que platicabas, por ejemplo, del cáncer y demás, específicamente, por ejemplo, la cuestión de la leucemia, me parece que es uno de los más fuertes que pega en los niños, ¿no? Sí, claro. En México es el cáncer más común en niños. Estamos hablando de arriba de un 50% de estos padecimientos. Y en AMANC no es la excepción. De los 383 casos que se atendieron en 2016, me parece que 92 son leucemias. Entonces es el cáncer más común en los niños y afecta a niños de 5 a 15 años principalmente. Esto no quita que haya niños menores que tengan leucemia o que hayan pasado los 15 y también lo tengan, pero es el más común entre los niños de 5 a 15 años y es el más común. No hay una gran variedad de leucemias, no nada más es una, pero es el más común. Entonces, una señal de esto también, de la leucemia, es demasiado sueño y la pérdida de peso, que pueden ser señales de alerta para tener en cuenta, ¿no? Oye, y por ejemplo, dentro de las instalaciones y demás, cuando nosotros fuimos a hacer la visita, había un espacio dedicado para la cuestión esta de la médula ósea, si no me equivoco. Exacto. Entonces, eso me parece que también es muy importante, si nos quieres platicar un poquito. Sí, claro. Cuando hay casos de leucemia, muchas veces el niño
requiere un trasplante de médula ósea. Y los médicos, antes de hacer un trasplante, tienen que verificar que la familia tenga un lugar con estricta higiene y aislamiento para que el niño pueda estar ahí en ese periodo en el que el médico se da cuenta si fue exitosa o no ese trasplante, si el cuerpo lo aceptó o no. Claro. Entonces, en AMANC tenemos una área aislada con todas estas normas de limpieza y de higiene que se solicitan para que el niño tenga pues ahí su estancia, que van desde los 100 a los 150 días de acuerdo a las instrucciones médicas. Entonces ellos están ahí en aislamiento todo ese tiempo y nosotros en AMANC contamos con esta parte porque muchas veces cuando ya el niño es candidato a ser trasplantado, les dice el doctor, ok, tienen que tener un lugar con todas estas normas de higiene, ¿no? Entonces la familia empieza a acondicionar su casa o tiene que buscar, ¿no?, un lugar. Entonces en AMANC todos nuestros beneficiarios que lo requieren, pues ya tienen asegurado ese lugar y ahí están los pequeñitos que reciben trasplante médula ósea. Exactamente. Sí, eso está bastante bien. La verdad es que es un espacio dedicado, como bien menciona Paco, y eso es primordial por el tipo de tratamiento y en este caso de atención que merece. Entonces, otra cosa, por ejemplo, que vimos también cuando visitamos las instalaciones era el tema de que todo tenía sus espacios y tenía sus tiempos. Al final del día son niños, entonces pues requieren hacer actividades de niños, estar jugando, ahora con la cuestión hasta de los teléfonos y las tabletas, pues también es, en este caso, vamos a decirlo, no necesario, pero sí habitual que los niños estén jugando con ellos. Sin embargo, hay también como horarios, hay reglas donde no todo el día van a estar jugando. Exacto. Ahí, también los horarios de visitas, cosas así. Entonces, eso también es importante, que les generes un orden y que no necesariamente se sientan como excluidos, ¿no? Sino al contrario, vean que hay reglas, que hay algo que seguir, hay personas a las cuales tienes que obedecer. Aunque estén ahí papá o mamá, pues al final del día son parte de una comunidad, ¿no? Sí, claro. Qué bueno que mencionas esta parte, es muy, muy importante. En AMANC no solamente es que el niño se cure y muchas gracias, ¿no? Tenemos una comunidad de supervivientes que es donde le damos seguimiento a todos los niños que superaron la enfermedad, que ahora ya son adolescentes, que son jóvenes incluso, y algunos adultos y con familia. Entonces, nos esforzamos mucho por darles herramientas que los ayuden también a ser personas ejemplares, ¿no? Exacto. Y también justamente eso, ¿no? De cierta manera los estaríamos excluyendo si les das un trato especial o diferente a los demás, ¿no? Entonces es una manera de incluirlos, teniendo un trato igual con ellos como con cualquier otra persona, ¿no? Claro. Que sigan reglas y también valorar mucho, ¿no? Muchos de estos niños vienen de muy escasos recursos, ¿no? Sí. Entonces llegan a AMANC y muchas veces se encuentran cosas que ellos no tenían en casa, ¿no? Entonces, cuando hay instituciones o personas que dicen, es que le quiero ir a regalar juguetes a los niños, quiero hacer una convivencia, pues también para eso tenemos reglas y tenemos un orden, porque el niño no puede estar recibiendo regalos todos los días, claro, no puede estar claro. Teniendo convivencias, porque ¿qué va a suceder una vez que el niño termine su tratamiento y regrese a su casa? Va a estar acostumbrado a recibir todo, ¿no? Entonces nos esforzamos por darles un trato igual que los ayude también a su formación humana, como personas, porque sí, tal vez terminaríamos ayudándolos a que se curaran, pero también perjudicándolos un poco en su persona, ¿no? Acostumbrándolos a cosas que no son posibles en la vida diaria de todas las demás personas. Exactamente. Sí, oye, y otra cosa que es bastante importante, digo, me queda claro que es una institución que requiere de mucho apoyo y de solvencia económica al final del día, porque pues ahí es como se empieza a mover, hay ciertos gastos recurrentes y demás con los niños. Entonces, ¿cómo podría ser la forma en que te pudieran ayudar o pudieran ayudar a AMANC? Mira, tenemos cuatro formas de ayudar. Es con dinero, en especie, con tiempo y con sangre, ¿no? Entonces, vamos por partes. Con el dinero nos pueden ayudar haciendo un donativo físico, llegando a AMANC y diciendo, vengo a hacer un donativo de 100 pesos, de lo que quiera, ¿no? 200, todo es bien recibido. A través de transferencia, ahí pueden encontrar los números para la transferencia en nuestra página www.amanc.org. Puede ser también a través de cargo recurrente a tarjeta de crédito o débito. Entonces, es de mucha ayuda porque pues compramos medicamentos, se requieren prótesis, se requieren muchas cosas para los niños, ¿no? Otra es en especie. Nosotros al día aproximadamente distribuimos 300 comidas entre el desayuno, la comida y la cena, tanto del niño como de su acompañante, ¿no?
Entonces también ahí en nuestra página tenemos una lista específica de qué cosas se necesitan, ¿no? Porque hay cosas que el niño no puede comer, o que tal vez sí, pero nosotros en este afán de dar un buen servicio, la dieta que llevan los niños, pues está avalada por un nutriólogo que sea algo que también ayude al mejoramiento de la salud del niño. Entonces ya tenemos una lista bien definida, ¿no? De alimentos que ahí la pueden encontrar en nuestra página. Ahí dentro de la especie pueden entrar los juguetes y la ropa, pero aquí es muy importante recalcar, cuando son juguetes o ropa nueva, entran directo a la juguetería o al almacén de ropa para distribuírselos a nuestros niños. Cuando la ropa es usada, los juguetes son usados, se van directo a la venta de garage, que nosotros cada viernes, primero de mes, tenemos esa venta. Okay. Y todo eso que se recauda, pues también queda como donativo para seguir comprando esas cosas que se necesitan. Entonces, es muy importante que la gente sepa, ¿no? Esta parte, porque lo dicen, ah, es que traigo esta ropa que ya deseché. Pero muchas veces el niño, pues, está enfermo de cáncer, tiene necesidades, pero no propiamente está necesitando ropa, ¿no? No es que no tenga ropa, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que es usado directo a la venta de garage y todo lo que es nuevo, pues, sí va destinado para los niños. Los niños reciben solamente juguetes en Navidad, Día de Reyes, Día del Niño y su cumpleaños. Okay. Esto justamente en esta parte que te comentaba anteriormente, que no los podemos estar saturando de cosas porque se pueden acostumbrar a recibir todo. Uh-huh. Entonces, una vez que regresan a su casa, pues vuelven a su dinámica familiar. A lo mejor la familia no está en condiciones de darle todo lo que piden. Claro. Entonces, también es una forma de apoyarlos en la educación que tiene que ir por parte del hogar. En la parte de tiempo es la parte del voluntariado. Aquí también hay una, como una pequeña cápsula muy importante que mencionar, que muchas veces las personas nos escriben, nos buscan o nos llaman porque dicen, es que quiero ser voluntario o quiero ir un día a jugar con los niños, quiero ir a colorear, quiero pasar un rato agradable. Pues para nosotros es muy importante la continuidad y el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Entonces, el niño ya tiene sus actividades definidas durante el día, ¿no? En la mañana va, se levanta, desayuna, se va al hospital, regresa, come, tiene un tiempito de descanso, después va a la escuelita, después tiene otro periodo como para jugar y demás, y después es la cena. Entonces, nosotros no podemos estar cancelando las clases o no podemos estar, porque pues también los niños se cansan, requieren su tiempo para descansar, también los papás, es muy desgastante. Entonces, solamente los sábados tenemos convivencias. Entonces, cuando alguien quiere ser voluntario, le decimos, ok, si quieres ser voluntario, escríbete al programa que nosotros tenemos de voluntariado, que consiste en asistir una vez a la semana por lo menos 3 horas. Uh-huh. Hay personas que van todos los días sin ningún problema y el horario laboral completo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero muchas veces, o en su mayoría, el voluntariado no trabaja directamente con los niños. O sea, el voluntariado apoya, por ejemplo, justamente en preparar la venta de garage, ¿no? La comida, por ejemplo, pueden apoyar en la comida, a las cocineras, pueden apoyar en las oficinas, en las distintas áreas, en la administración, en la escuelita, en la ludoteca. Uh-huh. Entonces, por eso es importante el seguimiento, por eso no podemos abrir las puertas a todo el mundo y hoy vienes y mañana no, que venga otro, ¿no? Claro, sino claro. Hacer que sea parte del proceso que nosotros brindamos al niño. Y también en esta parte, pues invitar a los universitarios que quieran hacer su servicio social o sus prácticas son bienvenidos, ¿no? También muchas de las partes de Amanclas trabajamos de esta manera. Y finalmente, la última forma de ayudar es con sangre. Como te mencionaba, pues la mayoría de los niños que apoyamos o que están ahorita en el albergue son de provincia. Los niños que son de la Ciudad de México se les apoya con medicamento, con el apoyo emocional, con lo que necesiten, pero ellos no están necesitando ni el albergue ni los alimentos porque pues están en su casa. Entonces, para los niños que vienen de provincia, cuando necesitan un donador de sangre, ellos no tienen ni familia ni conocidos para decirle, oye, necesito 3 donadores, ¿no? Entonces, nosotros nos damos a la tarea de buscar donadores para que las personas puedan ir a donar para cada niño, ¿no? Cada vez que un niño requiere donadores, necesita mínimo 3. Entonces, estamos a la semana constantemente estamos requiriendo donadores para los pequeños. Entonces, también a través de la página, si alguien quiere ir a donar, se puede registrar. Lo dejamos registrado en nuestra base de datos. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Cada vez que un niño necesita, los llamamos y los invitamos a que vayan a donar. A las mismas personas que nos visitan, los invitamos. Porque, pues, para ellos es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros nos ocupamos de apoyarlos en esta parte de encontrar los donadores para que el niño, pues, pueda recibir, bueno,
Obviamente el banco de sangre de inmediatamente se lo otorga, pero hay que reponer esa sangre, ¿no? Entonces es muy, muy importante que donen sangre, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama No Dones Cabello, Dona Sangre. Ándale, precisamente eso es lo que te iba a preguntar, porque el tema del cabello es como muy, vamos a decirlo, viral, para utilizar Exacto, la esa. palabra, ¿no? Que no, pues ahora sí que pon tu cabello bonito, no sé qué, y mándalo a tal lado, o ve y dónalo directamente, etc. Pero qué tan viable, ahorita precisamente que platicabas de la cuestión de no darles en el buen sentido como un trato especial, ¿no? Sino realmente de Exacto. hacerlos sentir parte de una familia que es Amang y obviamente de su familia. La cuestión del cabello sería, desde mi punto de vista, algo como un poquito confuso, Exacto. porque de repente quieres decirles, acéptate. La parte psicológica es primordial en este tipo de enfermedades. Entonces, tú le dices al niño, acéptate, ¿no? Estás enfermo, sí, pero bueno, hay cura, estás en tratamiento, aquí están los chicos de Amang, te están ayudando y demás. Y de repente lo haces como transformarse en alguien más con el tema de la peluca y del pelo. Entonces, pudiera ser ahí como que un corte de cables, ¿no? Sí, yo creo que aparte de ser confuso, también termina siendo un tema muy delicado, porque justamente ahorita lo mencionabas, ¿no? Es como un tema viral, y siendo un tema viral, hablando de generaciones propiamente, es algo que a nuestras generaciones de ahora impacta demasiado, ¿no? Entonces, todo mundo quiere donar cabello, pero la realidad es otra, ¿no? El niño con cáncer, antes de necesitar una peluca, tiene muchísimas necesidades más. Y por lo menos en nuestra experiencia con nuestros niños en Amang, nunca hemos visto a un niño triste porque no tiene cabello. Eso está clarísimo, ¿no? Y nosotros en esta parte del acompañamiento emocional, pues el primer paso es la aceptación, ¿no? Un Exactamente. niño desde que tiene 4 o 5 años ya empieza a asimilar la realidad de su enfermedad, ¿no? Entonces, el primer paso es la aceptación, ¿no? Entonces, una vez que el niño aceptó, si tú le das una peluca, estás yendo contra ese principio de aceptarse, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, no de la enfermedad, porque el tratamiento es lo que genera, ¿no? Exacto. Pero forma parte de eso, entonces el niño tiene que entender que es temporal, que el tratamiento es temporal, que es algo pasajero. Entonces, si nosotros le damos una peluca, estaríamos yendo en contra de este principio. Y bueno, más que nada en las niñas, ¿no? Pero yo te mencionaba, yo nunca he visto a un niño triste porque no tiene cabello, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros y para ellos es más útil la sangre, ¿no? Porque la sangre es algo que tal vez sí le puede salvar la vida, ¿no? Es una necesidad que impacta directamente en la recuperación del niño, a diferencia de la peluca, ¿no? Y si hablamos del sentirse bien, como te decía ahorita, nosotros, desde la cocinera hasta yo que estoy en comunicación, en cualquier área, y todo el personal que laboramos ahí, pues nos esforzamos mucho porque el niño se sienta bien, porque la mamá se sienta bien. Entonces, de verdad, no hay como algo que impacte directamente o que sea tan impactante durante la recuperación del niño, el cabello, ¿no? Entonces, para nosotros siempre va a ser más importante el que nos ayuden donando sangre con otro tipo de ayuda para el niño, ¿no? Yo creo que también lo que sucede aquí es que, te digo, ya es algo más delicado, porque también el donar cabello, más que cumplir la necesidad del niño, cumple la necesidad de la persona que está haciendo el donativo, ¿no? Porque cumple esa necesidad del decir, ah, yo estoy ayudando, yo me corté mi cabello para dárselo al Claro, niño, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, la persona está cubriendo esa necesidad, pero no es algo que esté impactando tanto en el niño, ¿no? No se está Muchas beneficiando veces tanto pudiera de ser esto. el tema de la información, ¿no? Como dices, hay cosas que se hacen más virales y dices, bueno, pues si dice donar cabello y sale 100,000 visitas, pues voy y dono cabello, ¿no? Exacto. Pero de repente tal vez no hay como mucha difusión en el tema de donar sangre, por ejemplo, Exacto. o los medios, como dices, de que no nada más es tarjeta, puedes ir a literal a donar tu tiempo, ¿no? A alguno de los espacios que tiene Amang. Entonces, hay varias medidas, simplemente es cuestión de informarse, de no nada más darle clic y like al primer video, o decir, ay, pues yo lo veo ahí, y entonces, pues en cualquier institución debe ser así. Otra cosa importante, ahorita que estamos hablando de la pérdida del cabello, me parece que es la cuestión de las quimios, es un proceso Exacto. bastante complicado, bastante importante, y ahí lo que yo estuve leyendo ahorita, ya tú me dirás si sí o si no, es la cuestión del color dorado que simboliza o que tiene algo ahí muy, muy referente a la cuestión del cáncer. ¿Tiene que ver con la parte de las quimios, de la fortaleza, del oro, algo así estoy Sí, leyendo? así como el cáncer de mama, el lazo dorado es como
el símbolo de esta lucha. Uh-huh. El cáncer infantil es el color dorado, no sé en qué cámara estoy, pero aquí yo tengo mi lacito dorado, que representa la lucha contra el cáncer infantil. Y todo el mes de septiembre está dedicado a la concientización del cáncer infantil. Así como octubre está dedicado al cáncer de mama, septiembre es el mes de la lucha contra el cáncer infantil. Okay. Aquí es muy importante, ¿no? También, no es que sea menos importante, pero justamente el cáncer de mama mediáticamente impacta más, ¿no? Uh-huh. Entonces también es más viral, todo se viste de rosa. El cáncer infantil, pues también tiene su mes dedicado, que es en septiembre. Y es el color dorado, ¿no? Exacto. No tiene tanta presencia mediática como el cáncer de mama, pero sí está presente, ¿no? Uh-huh. Y también el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Okay. A nivel mundial. Entonces, es una fecha importante nosotros para concientizar a las personas, ¿no? De esta realidad que viven tanto el niño como su familia. Uh-huh. Perfecto. Oye, pues antes de que otra cosa pase, ayúdanos con los contactos, redes sociales, página y todo lo demás, para que la gente obviamente se informe primero, vea otras oportunidades de donar, que vean que no nada más es el tema del cabello, que hay otras cosas más. Ya quedamos que es la sangre, puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta, puede ser dando su tiempo. Entonces, ayúdanos nada más con tus datos, por favor, Omar. Claro que sí. Nuestra página es www.amanc.org. Ahí podrán encontrar toda la información sobre nosotros, de todas estas formas de ayudar que les mencioné. A través de la página pueden hacer su donativo, que es muy, muy importante. Y también, si alguien nos quiere visitar, conocer nuestras instalaciones o quiere llevar su donativo, estamos en el centro de Tlalpan, en el Magisterio Nacional número 100. Nuestras redes sociales son en Facebook, AMANC México. Por ahí van a encontrar varias, AMANC Querétaro, AMANC Durango. Cada AMANC estatal pues tiene su fanpage, pero nosotros somos AMANC México. En Twitter nos van a encontrar como AMANC.México y en Instagram como AMANC México, todo junto. Y ahí, en cualquiera de esas redes sociales, van a encontrar las formas de ayudar y también el trabajo que nosotros realizamos con los niños, que es muy importante. Perfecto. Paco, pues primero muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de platicar el día de hoy con la sociedad moderna acerca de este tema tan, tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy bien, y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecer también a ustedes su tiempo y atención en esta transmisión de la Sociedad Moderna, aquí en Vejez Media. Recuerden que cada semana vamos a estar hablando acerca de temas diferentes, temas variados. Obviamente agradeciendo al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda el día de hoy. Y obviamente los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Vejez Media y Vejez Media Educativa en Facebook, Twitter y también en YouTube, una vez que ya esté publicado todos los programas. Y también en mis redes sociales me encuentran como Jorge Escamilla H en Facebook, Twitter e Instagram. Los invito también a que conformen parte de la sociedad moderna, si tienen oportunidad, lean el libro. Ya están en las librerías Sótano, Péndulo, Fondo de Cultura Económica, Voces en Tinta y Donceles 86. Y también en www.jorgeescamillah.com para que le echen un vistazo al libro y vean qué tipo de temas son los que estamos charlando aquí en los programas con ayuda de nuestros invitados. Recuerden que siempre solicitamos la presencia de ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Entonces, no me queda más que despedirme y esperarlos en la próxima ocasión platicando de otro tema bastante interesante en esto que yo denomino la sociedad moderna. Muchas gracias, Paulos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno, solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro, ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño, pide orientación y ayuda, por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.